Saludos, muy buenos días, saludos, bienvenidos en esta mañana de miércoles 4 de noviembre a la compañía de Marbella Radio, al 107.6 de la FM y concretamente a ese set desde el que cada mañana llegamos una serie de compañeros en el Mercado Central y desde donde les acompañamos desde ahora, que son las 11 y 2 minutos de la mañana, hasta las 2 del mediodía. Lo hacemos a través del 107.6 de la FM, lo hacemos a través de la web rtvmarbella.tv y también a través de las redes sociales, porque no es solo un programa de radio, además, bueno, pues hace un pequeño recopilatorio para la televisión y se retransmiten algunas de las entrevistas que realizamos a través de Facebook. Total, que tenemos, como se suele decir, un 3 en 1 que les acercamos cada mañana entre las 11 y las 2 del mediodía. Un programa llamado Día a Día que se lo ofrecemos de lunes a viernes. Y hoy es miércoles, como les decía, 4 de noviembre. Inauguramos el mes, lo hacíamos ayer tras la festividad de el lunes. Y ya tenemos todo listo para hoy, un día especial en el que la música va a tener su protagonismo, lo decimos, también para dar un poco de calor. Un día que se prevenía lluvioso, todo el mundo ya, la semana pasada, este fin de semana hablaba, no, y a partir del miércoles llueve. Bueno, de momento, salvo que en este ratito que yo haya estado aquí dentro, que llevo en el mercado, esté lloviendo, hasta ahora no ha llovido, pero sí las predicciones hablaban de lluvia a lo largo de todo el día. De hecho, anunciaban desde las 5 de la mañana y estábamos en alerta amarilla por fuertes vientos. Veremos a ver cómo transcurre la tarde. Bueno, ¿y con quiénes vamos a compartir esta mañana de miércoles? ¿Quiénes van a ser nuestros invitados y colaboradores? Bueno, hoy es verdad que vamos a estar rodeados de colaboradores, en la inmensa mayoría. Por un lado, y para abrir, como es miércoles, saben que los miércoles tenemos cita con la sección dedicada a las asociaciones de Marbella. La semana pasada estamos con Adoimar y también con Día, hasta Marbella Voluntaria y más, y Marbella Voluntaria. Y ahora mismo no recuerdo y la sección Crece. Bueno, pues hoy inauguramos el espacio con una nueva asociación, que es la Asociación Arama. Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Marbella. Va a estar con nosotros a lo largo de los próximos miércoles, como viene siendo habitual. Y a través de Carlos y otros socios, otros asociados, tendremos la oportunidad de conocer la asociación. Eso por un lado, será el comienzo del programa. También tendremos la grata compañía de Israel Olivera y de Miguel Díaz. Ambos dos configuran Díaz Olivera Comunicación. Ya saben que están con nosotros cada miércoles. Y cada miércoles analizamos las formas de comunicarnos, bueno, a nivel empresarial o a nivel profesional. Muchas de esas comunicaciones se hacen a través de las redes sociales, como se pueden imaginar, Facebook, Instagram, LinkedIn. Son algunas de las que se tienen, bueno, el TikTok famoso. Bueno, es el TikTok más para jóvenes, pero bueno, aún así también. Si tu mercado es un mercado joven, a lo mejor te interesa estar en TikTok o publicar en TikTok. La cuestión, fíjense, como yo he hecho varias redes, es que hoy nos van a hablar de enredándose en las redes. Israel Olivera y Miguel Díaz. Comunicando. Bueno, pues no serán los únicos. Seguiremos acompañados de colaboradores. Y llega la cita con el restaurante Lago, Lagoon Tour. Ya lo saben que
que está en marcha, está en carretera, como se suele decir. Si bien es cierto que debido precisamente a la predicción del tiempo de fuertes lluvias y de alerta amarilla, la cita para hoy se ha tenido que aplazar, la cita para hoy se aplaza para el miércoles que viene, era aquí en el Bar Fiesta del Mercado. Estaba hablando esta mañana con Rubén y me ha dicho que al final decidieron aplazarlo para el miércoles que viene, a ver qué pasa. También se tuvo que, pero por temas diferentes, se tuvo que aplazar el de Contracata, la cita en Contracata, debido, bueno, pues a esa restricción horario en la que ya saben que nada más que tenemos que estar a las 11 ya en casa. Y era uno de los pocos que se hacía de noche ahí en el Contracata, pero finalmente no ha podido ser porque no, como nos explicaba nuestro Paco García, nuestro invitado del restaurante del Lago, su director, ya que era imposible dar el servicio cerrando a esa hora, no le será posible. Bueno, pues lo tendremos con nosotros y seguiremos analizando y hablando del restaurante del Lago, hablando del kilómetro cero en cuanto a los productos de la tierra y hablando de On Tour. Más invitados, más secciones. Recuerden que tenemos también cita con Francisco Monreal, que siempre tiene esos minutos para nosotros dedicados al mundo de la alimentación, de la dieta, sobre todo a romper mitos, a romper leyendas, a recomendar. Ya la semana pasada estuvimos hablando de las dietas milagro, que evidentemente pues no son nada recomendables. No nos dejamos llevar, nos dejamos enredar, que es de lo que hoy quieren hablar, de enredándose en la red. Está muy bien, me gusta, casi es como un título de un libro. Es el tema principal, el tema del que vamos a hablar con dos profesionales, como son Israel Olivera y Miguel Díaz, de Díaz Olivera Comunicación. Los tenemos a los dos. Esto han venido, yo creo que han visto tan grave el tema de enredarse en las redes, que tomamos los dos. Tenemos a Miguel Díaz y a Israel con nosotros. Muy buenos días a los dos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, muy bueno, bien. Bueno, no venís a enredarme a mí, ¿no? Venís a... Tú te enredas solo, ya. Sí, sí, bueno, tengo una facilidad para enredarme. Eso lo tengo. Y a nosotros ya nos enredaste hace tiempo. Bueno, ahora que estamos todos enredados, vamos a crear esa red. Bueno, pero me gustó mucho cuando lo leí, porque es verdad que es muy fácil enredarse en las redes. Es muy difícil meterse en ese laberinto y decir, bueno, ¿y ahora cómo salgo yo de esto? ¿Cómo manejo yo todo esto, ¿no? Sí, es difícil si no se hace bien, ¿no? Evidentemente, si no se sabe. Y es difícil si las redes sociales de tu empresa o de tu institución no forman parte de una estrategia, si no son consideradas una herramienta, sino un fin, si no hay una planificación de trabajo con ellas y si no se entiende bien qué se quiere conseguir con ellas. Si no conocemos todo esto, pues nos podemos llevar algún susto. E incluso grandes profesionales de redes sociales, community managers, expertos, han sufrido, digamos que, percances, meteduras de pata, que son sobradamente conocidos por todas y por todos, pues imagínate, ¿no? Si la red social de tu negocio, tu empresa, no se lleva de manera profesional, pues puede pasar en cualquier momento, en cualquier instante, y una reputación que quizá te ha costado meses o años labrarte, en segundos se puede ir al garete, ¿no? Entiendo. Bueno, ¿y qué debemos de tener en cuenta entonces para no enredarnos en las redes? Bueno, pues en primer lugar, como bien decía Israel, saber para qué estamos en las redes, qué queremos hacer, ¿no? Y hacia dónde queremos llegar y a quién queremos dirigirnos. Eso que tanto repetimos, pero que es básico, que es planificar, tener una estrategia y saber muy bien qué es lo que quieres en cada momento. Pero también no perder la perspectiva, y es que en las redes sociales, aunque a veces, bueno, pensemos porque estamos en casa o en el negocio, o que no nos está viendo nadie, estamos realmente expuestos cuando estamos en las redes sociales, para lo bueno y para lo negativo que puede haber, y tenemos que imaginar cuando ponemos un mensaje, bueno, pues que estamos poco más que como estamos ahora aquí, en mitad de la plaza del mercado, donde todo el mundo nos ve, en el centro neurálgico de la ciudad, es decir, estamos totalmente expuestos, y eso es muy bueno porque tenemos esa ventana para llegar a muchos potenciales receptores, clientes, amigos,
aliados, pero también podemos, si hace, cometemos un error o lo ignoramos, podemos amplificarlo y mantenerlo en el tiempo reiteradamente. Y por eso es urgente, pues, que se defina una estrategia y que lo hagamos todo atendiendo a lo mejor para nuestro objetivo. En primer lugar, pues desde lo más básico, la propia información que se da. Hay muchos perfiles que vemos cómo le falta información básica. Ya sabemos que eso, todas las redes sociales, pues te dan unos campos para que rellene, los datos básicos, el contacto, una breve descripción, mucho, la fotografía, todo esto es la puerta de entrada y donde vemos cómo muchos, pues por esa falta de profesionalización y más entrar a las redes por la moda que por una estrategia y un objetivo, pues acaban restando, porque cualquiera que ve un perfil en todo el universo redes sociales que le fallan esos datos básicos, es que está fuera de contexto. Es como si sale a la calle sin un zapato efectivamente, bueno, pero lo puedes hacer planificado porque quieres hacerlo, pero no salir sin un zapato porque no total, has total. Caído ese día o no te has puesto los pantalones. Pues un poco algo así, lo más básico, ¿no, Israel? Es desde que te estás llamando y dando a comunicar con tus datos básicos, tu bio, ¿no? Como claro. Llamaríamos en el argot de la red. Claro, lo que pasa es que yo creo que donde más te enredas es realmente, o me parece a mí, es el hecho de querer estar en todas, ¿no? En un momento dado, ¿no? De decir, bueno, en todas, es que todas no son las que a lo mejor no necesitas estar en todas continuamente, ¿no? ¿Tú, si tienes un despacho de abogados, estarías en TikTok? No. Probablemente no, ¿no? Igual estabas en LinkedIn, ¿no? Que es un perfil de red social más profesional, ¿no? En Facebook, que quizás es la red social más generalista. Está claro que depende del producto que vendas y cómo sea tu empresa, el espíritu que tenga tu empresa. No solo lo que vendas, ¿eh? Sino también el espíritu que tenga tu empresa, puedes estar en una red o en otra. En todas, hay empresas importantísimas, evidentemente, de marcas fundamentales que están en todas, pero no tienes por qué estar en Twitter, en Facebook, en Instagram, porque todo eso luego hay que mantenerlo. Y luego la estrategia de tu empresa, tu clientela potencial, tu cliente real, actual, pues igual no está en estas redes, por poner una imagen, ¿no? Estás en mitad de un desierto con un megáfono gritando y no te escucha nadie. Entonces, ¿para qué vas a estar ahí? Entiendo. Si tus clientes potenciales o reales no están ahí. Entonces, lo que hay que hacer primeramente, como decimos siempre, las redes sociales tienen que formar parte de una estrategia global, integral de comunicación. O sea, no valen solamente las redes sociales y ya está, y con esto ya he hecho mi negocio y adelante. No vale solo con eso. Tienen que formar parte de una estrategia. Y como tal, tienes que estudiar, tienes que hacer un estudio de mercado, saber dónde están tus clientes, dirigirte a ellos de tú a tú y también, evidentemente, abrir nuevas vías, ¿eh? Explorar nuevas vías con prueba y error también para ver dónde puedes situarte, para renovar también tu clientela tradicional, ¿no? En fin, a la gente a la que te quieres dirigir. Por eso es importante, decimos, subrayar la planificación y la estrategia como dos de los elementos fundamentales a la hora de armar una red social. Otra cosa fundamental es que la red social no es un fin en sí misma. Tú tienes que tener algo detrás, algo que vender, algo que informar, algo que comunicar. Sí, claro. Hay muchas contenido, empresas... algo, ¿no? Claro. Hay muchas empresas que entienden la red social como un fin. Quiero tener 250 millones de seguidores. Sí, pero ¿qué producto estás vendiendo? Llegas a 250 millones de personas y luego vas a poder llegar tú como empresa a esos 250 millones de personas. Pues vas a poder dar probablemente el servicio. No, ¿no? ¿Vas a poder dar el servicio? Pues probablemente no. Entonces, todo esto hay que estudiarlo. Y hay que saber para qué sirven las redes sociales antes de lanzarte a ellas como una piscina vacía. Hay que conocer para qué sirven. Sirven para visibilizarte, para visibilizar tu marca, para posicionar tu marca. Sirven para informar de lo que te acontece a ti o acontece alrededor, para posicionarte según la relación, a qué temas te pueden afectar directo o indirectamente. Pero no sirven para vender. Es decir, las redes sociales no venden. Lo que vende es tu producto y tu estrategia de venta de producto. Y la red social es una herramienta más de esa estrategia de producto. Las conversiones de redes sociales a venta son muy pocas, son un 2, un 3% nada más. O sea, son muy pocas. ¿Pero por qué hay que estar? Porque precisamente al reforzar tu marca, al visibilizar tu producto, al reforzar la relación calidad-precio que tiene tu producto, al visibilizar tus servicios a la ciudadanía, si es el caso de una institución, logras que por los canales habituales vendas más. Eso hay que tenerlo súper claro, o sea, súper claro. Es verdad que Facebook ya va camino poco a poco, lo va haciendo, para que se pueda vender directamente a través de Facebook. Todavía no se puede, pero va camino para que se pueda vender. Está buscando el Cuando ritmo. Eso ocurra,
ya se habrá dado otro salto más, otra fase más dentro de las redes sociales, pero por ahora sirven. Y esto es fundamental, visibilizar tu marca, visibilizar tu producto, informar y sobre todo, es una red social, es interactuar con tus clientes, interactuar con la ciudadanía, interactuar. No puede ser que tengas 200 comentarios elogiosos acerca de una acción que has emprendido y que no interactúes con ellos mínimamente dándole a un me gusta, un me encanta o haciendo un breve comentario, ¿no? No puede ser, porque bueno, las redes sociales es un feedback, ¿no? Es una interacción permanente, ¿no? Así que esto es importante, claro. ¿Dónde veis vosotros, que bueno, más o menos lo estáis diciendo, pero ¿dónde está el enredo para los que llegan a vosotros y decir, bueno, a ver cómo quito yo el nudo este de aquí, como tenéis que volver a empezar? Sí, principalmente, efectivamente, hay que volver al origen y empezar a replantear, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues dependiendo, ¿no? Cada caso, hay pues casos pues de cada empresa o cada marca pues tiene su bagaje, y ese bagaje pues le puede tener pues determinadas relaciones, y si por ejemplo tiene ya un número de seguidores porque tenga un entorno importante, pues bueno, aprovechar ese entorno, pero ahora sacarle el partido, ¿no? Como comentaba Israel, a través de las interacciones, ¿no? Es fundamental, como decía antes, elegir en qué canal estar y en qué no, y para eso pues principalmente decide viendo cuál es tu público objetivo y dónde está tu público, pero una vez que ya eliges el canal donde está aquellas personas a las que te quieres dirigir, ahora tienes que pensar en la segunda pregunta, y es cómo llego a esas personas. Y para empezar es que cada canal también, además de un público, tiene su propio lenguaje, su propio código, sus propias formas de comunicarse y de interactuar, y por eso ahí hay que adaptar después cada estrategia de comunicación al canal que sea. Unos son más visuales, en otro pues da más potencialidad a los vídeos, otro pues sí te permite elementos de texto más, pero eso hay que verlo con lo específico de cada una de esas redes y pensar que evidentemente no es una valla de publicidad. El que quiera solamente pues dar su información básica pues se puede anunciar en una valla o en un flyer, pero lo que se trata ahí es de tener un canal de comunicación, una ventana en la que tú no solamente vas a ser receptor, sino, y esto es muy importante también, estar atento, perdón, no solo ser emisor, sino ser también receptor de esa audiencia que vas a tener. Vas a aprender y vas a poder guiar también tu estrategia, mejorar, crecer y poder pues ampliar tu capacidad de acción, escuchando también pues todo lo que aportan las opiniones, los debates que se den en torno a tu red social. Y ahí es muy importante pues también después interactuar, siempre teniendo en cuenta, y esto muchas veces que se lleva en pequeños negocios o algo más personales, directamente es el mismo que lleva las redes sociales el único actor y productor de toda la empresa, pues acaba dando opiniones a veces personales, más subjetivas, y lo que se trata es de dar aquí, saber que cuando estamos opinando, estamos comunicando, estamos lo haciendo a través del canal de la empresa, y por tanto tenemos que defender y hacerlo mirar ver como empresa, desde ese, ¿no? Mirar como... Efectivamente, como es desde esa opinión corporativa, será la que luego sea la base de nuestra reputación corporativa. Por tanto, eso de los enredos, pero con una opinión negativa, por ejemplo, que puede ocurrir, y hay muchos ejemplos, desde celebridades que han tenido enganches con algunos comentarios que no le han parecido oportunos, hasta desde la más pequeña empresa, pues es algo negativo, con lo que hay que también pues tener una capacidad pues de actuar pues con la paciencia, con la calma, con la cabeza fría antes de darle al clic, pensar bien y releer el mensaje en todo, si está bien escrito, pues, por supuesto, es ortográfica, formalmente, pero también en el fondo, ¿no? Eso es muy importante, pensártelo antes de darle ese clic, y de ver que bueno, que estás hablando, estás siendo una voz de una empresa, de una voz al final corporativa. Igualmente, bueno, pues hay que cuidar los contenidos, las imágenes, todo esto, porque cuando se suben fotografías, pues cuidar esas fotografías, cuidar esos vídeos, todo esto es lo que nos va a permitir, bueno, que podamos ir quitando esos nudos y desenredando la madeja para pues realmente poder tener una buena interacción, una buena comunicación y llegar bien a cuantos más receptores y al final seguidores, porque al final se trata de que esto
la perspectiva es que lo estamos formando parte de una comunidad, que es lo que se trata de una red social, sí. Y en esa comunidad pues ser un actor, incluso hay que seguir, no hay que tener miedo a seguir a otros competidores de nuestro mismo sector, incluso interactuar con ellos y buscar pues sí. Ahí más cooperación que competencia, porque todo eso es interesante. Eso sí iba a preguntar, porque una de las cosas que a lo mejor la gente tiene, a lo mejor ahí sí te puedes enredar, pero enredarte en algo positivo, sí. Que pienso yo, ¿no? Que puede ser el momento dado, es efectivamente empresas que van paralelas o como se dice ahora, las startups, sí. ¿No? Tipo startup. Bueno, colaboramos varios en un proyecto, eso sería enredarse de una forma positiva, sí, o a lo mejor hay que saber enredarse, ¿no? El otro día precisamente hablábamos, ¿no?, de que en estos tiempos la relación entre las empresas de competencia se han ido modificando. Antes de la pandemia ya había muchas más empresas competencia entre ellas que colaboraban por un fin común, y ahora con la pandemia pues se ha visto mucho más, ¿no? Es decir, todo lo que nos afecta a todos. En lo negativo y también en lo positivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, los comercios de hostelería pues tienen un frente común también con el tema de los horarios, del toque de queda, etcétera, etcétera, y es cierto que tienen que ir todos a una en determinadas cosas, a la hora de lanzar determinados mensajes, ¿no? Somos un sector, nos afecta a todos esta situación, vamos a trabajar todos conjuntamente para poder salir a flote, ¿no? Pero incluso empresas más pequeñas que les puede afectar una cosa concreta, pues bueno, siempre es mejor aliarse, dos voces se escuchan más que una sola, ¿no? Así que yo creo que es positivo, ¿no? También, eso es importante, ¿no? Así que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y como dice Miguel, no hay que tener miedo. Una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una tienda de zapatos y no voy a seguir a la tienda de zapatos de al lado porque... Qué tontería, ¿no? Síguela porque precisamente puede haber un trasvase de clientela de unos a otros sin ningún problema, porque yo vengo al casco antiguo de Marbella, quiero comprarme unos zapatos y me doy un recorrido por todas las tiendas. Totalmente. Y a mí no me importa entrar a una y luego entrar a otra, comparo precios y la atención que me dan y luego decido dónde quiero ir, ¿no? Pues en las redes sociales también es un poco igual. Al final nos retroalimentamos todos de todo. Pero lo que es importante de gestionar y lo que produce un nudo gordiano gigantesco en las redes sociales son las crisis. Las crisis, cuando decía Miguel antes, ¿no?, que de repente aparece un comentario negativo, destructivo incluso, ¿qué hacemos con él? ¡Elimínalo! Pues igual no hay que eliminarlo, igual hay que contestarlo de manera objetiva, con datos razonables. Cabe la posibilidad de que esa crítica tenga razón. Que tenga razón en lo que está diciendo. Puede que el modo y las formas no sean las adecuadas, pero puede que tenga razón. Pero el mensaje es... ¿No? Que te esté dando la clave para corregir, bueno, pues un problema que te ha surgido a ti. Así que yo siempre digo lo mismo, que se aplica para las redes sociales, para todo. No siempre lo urgente es lo importante. Esto es fundamental. No hay que correr como pollo sin cabeza. No pasa nada por publicar esto media hora más tarde o una hora más tarde. Si el tiempo que vamos a tardar en publicarlo es ganarlo en calidad de la publicación que vamos a hacer, se espera. No hay ningún problema, da igual. Este consumo inmediato de las cosas, que hay que hacerlo todo ya, nos lleva a cometer muchísimos errores, y en redes sociales nos lleva a cometer errores garrafales, inmensos, gigantescos en ocasiones. Igual esos errores, con media hora de recapacitación, ¿no?, de pensar de qué es lo que vamos a hacer y cómo, no se hubieran generado.